que él dijo una vez, digo, yo soy escritor cuando escribo. Aparentemente es una obviedad, pero tiene un sentido bastante amplio. Es decir, fuera de su trabajo de escritor, él en la vida ordinaria no necesariamente se vinculaba a escritores o intelectuales. Uno de los autores que iba a armar el nuevo sistema literario argentino post-Borges. Una escritura muy personal, digamos. Uno toma un libro de Saer y sabe que es de Saer. Los personajes de Saer conforman una especie de comedia humana, no el modo precisamente de Balzac, pero sí una especie de staff permanente, un elenco estable, digamos, de personajes. Me gusta la expresión esta de elenco estable. ¿Por qué? Porque me gusta esa comparación, esa digamos. Por lo siguiente, porque en un elenco estable, los actores que pertenecen al elenco estable no interpretan siempre los mismos roles. Uh-huh. Y no siempre tienen el rol principal. A veces en un buen elenco, digamos, el que interpretó Hamlet la vez anterior puede solamente interpretar un guardia en la próxima. Y esa es un poco la idea que yo fui elaborando. Es decir, que los personajes podían ser principales en una novela y después aparecer como secundarios en otra. Sí, es una foto, esta me la regalaron, me la dieron los hijos de Saer cuando regresé a Buenos Aires después de la cremación de Juani. Esta es la foto que pusieron los chicos en un atril en la ceremonia de despedida y me la quisieron regalar. De inmigrantes sirios, Juan José Saer, Juani, nació el 28 de junio de 1937 en Cerodino, un pueblo de la provincia argentina de Santa Fe. Cerodino es un pueblo que está muy cerca de Rosario y cerca del río Paraná. Y Cerodino es un pueblo típico de lo que es la Pampa Gringa, un pueblo de agrícola ganadero, muy pequeño, todavía aún sigue siendo pequeño. Él hablaba de su vida en Cerodino, de la familia. Porque son familias sirio-libanesas, en este caso sirias, que son muy, muy gregarias. Y él estaba muy, muy apegado a todo eso. La familia grande, los tíos segundos, los primos. Él se sentía muy, muy apegado a eso. En 1949, la familia decidió trasladarse a la ciudad de Santa Fe. El abuelo tenía ramos generales y después se trasladan a Santa Fe porque el padre de Saer puso una tienda y mercería, que es donde aún hoy vive Mabel Saer, una de las hermanas de Juani. La infancia tiene mucha influencia, bueno, ya se ha dicho hasta el hartazgo, es decir, la patria es la infancia.
Es decir, Saer es un escritor que ha seguido siempre fiel a la zona. En la segunda mitad de la década del 50 había mucha efervescencia, también había revistas literarias que aparecían, había grupos de escritores que se reunían más o menos por edad, podríamos decir. Había debates públicos. Por ese entonces se fundó la revista Punto y Aparte. Y aquí les voy a mostrar uno de los números de Agita Saer. Mire quiénes están. Pedroni, un poeta local, López Rosa, Pacurondo y Juan Saer. La revista duró un año y medio, dos años. Y siempre, ahí me inicio yo en la crítica teatral. Por supuesto, siempre discrepaba con Saer a la salida. Pero ¿qué es lo que te gusta de esto? Era un turquito realmente transgresor, rebelde, el rebelde, el más rebelde de toda la generación. ¿Qué es lo que hace un escritor con aquellos escritores que admira más? Bien, rechazarlo por completo. Porque es a partir de un principio de diferenciación que él va a poder construir una obra, ¿no? ¿Verdad? En cambio los otros escriben todos igual. A finales de la década del 50, Juan José Saer, dispuesto a ganarse la vida con su escritura, comenzó a trabajar en el diario santafesino El Litoral. En el diario El Litoral trabajó un par de años. Llevado por José Luis Vittori. El propio Saer había contado que le había tocado hacer el estado del tiempo cuando entró como periodista y que siempre ni siquiera subía a la terraza a ver los medidores y ponía siempre, se mantiene invariables las condiciones meteorológicas. José Luis Vittori, a este muchacho emergente, rebelde, transgresor, inteligente, talentoso que escribía, lo incorpora a su... Él era subdirector, a la subdirección y le encarga la página literaria. Hay una rápida aparición de varios cuentos de Saer entre el 58 y 59 en el diario Litoral de Santa Fe. Después eso se corta por un conflicto con un cuento en particular, que es el cuento Solas. El cuento Solas son dos prostitutas que tienen una relación lésbica. Era lo que hoy sería una para niños. Porque es dos mujeres en una cama, pero no usa la palabra ni lesbiana, ni virada, ni nada de eso. Pero surgía una ambigüedad. Bueno, y se levantan las parroquias católicas de Santa Fe, las levanta el arzobispo, y van en manifestación por la calle, como una procesión, con un petitorio al director del diario que lo eche a Saer. Fue un episodio muy, muy conocido, un cuento que hoy eso podría darse como libro de texto en un colegio religioso, pero en aquel momento provocó un escándalo. Expulsado del diario por las presiones de la iglesia y de los sectores más reaccionarios de la sociedad santafesina, Juan José Saer publicó su primer libro, En la Zona, donde se encontraba el cuento que había generado el escándalo. El libro En la Zona es bastante paradigmático, porque él, por un lado, está dividido en dos partes grandes, que se llama Zona del Puerto, son todos cuentos, esa parte son todos cuentos de personajes un poco marginales, rufianes, cafillos. Y la segunda parte, que se llama Más al Centro, en donde los personajes dejan de ser estos, entre comillas, pseudo marginales y empiezan a ser jóvenes contemporáneos de Saer, algunos estudiantes universitarios, otros no, un poco diletantes que hablan de literatura, que hablan de política, algunos más que otros, y que también están ahí en una pequeña ciudad tratando de viendo qué hacer con sus vidas, ¿no? Fue un libro realmente fundador. Y al mismo tiempo, un libro en el cual aparecían
las huellas de una etapa preparatoria, podríamos decir así, y luego una consolidación de aspectos que se iban a desarrollar en obras siguientes. Entonces, en ese sentido, que es un libro liminal y al mismo tiempo muy maduro. En ese primer libro de Saer ya estaban presentes los personajes que acompañarían toda su obra y el escenario que él elegiría, Santa Fe. Una fuerte impronta realista, porque se pueden reconocer los lugares, las calles, la confitería, la galería, el puente colgante, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, la repetición de esos elementos, que es permanente, hace que la ciudad no sea una ciudad realista o, como yo digo, pintoresquista, sino que sea casi abstracta, es como una abstracción. Es Santa Fe y podría ser cualquier ciudad del mundo. Hay una fidelidad a esas amistades de la infancia, de la juventud, en donde después aparecen recreados infinidad de personajes que él va creando en su obra, que todos tienen algún rasgo de sus amigos santafesinos. Un mundo, por un lado, totalmente anclado en un lugar, la zona, y un conjunto de personajes que se ve claramente, sobre todo en el último cuento, que ya prefiguraban lo que iba a ser el mundo, yo diría casi el universo antropológico de las novelas de Saer. A fines de 1961, ya sin el empleo del diario, Juan José Saer, cinéfilo empedernido, consiguió un puesto de profesor en el Instituto de Cinematografía de la Universidad del Litoral. Saer empezó a dar clases en historia del cine y crítica y estética cinematográfica, pero que era una sola cosa. Yo no sé bien si uno aprendía mucho en las clases estrictamente de Saer, ¿no? Pero lo que uno aprendió es a compartir con él una especie de entusiasmo por películas, pero también por escritores. Él leía cosas, bueno, y traía ese entusiasmo que a su vez nos contagiaba. Porque era más o menos de la misma edad que nosotros, con diferencia a otros profesores que también eran nuevos, pero que eran un poco mayores y que se veía, digamos, la relación. Entonces, la relación de él con nosotros, de alguna manera, estaba como facilitada por esa edad, de la misma generación, por así decirlo. Saer era un cinéfilo, digamos, y tenía ciertos rasgos del cinéfilo. No tenía el rasgo de que para el cinéfilo el cine es todo, ocupa el lugar de la vida. No, eso no era así. Para él el cine no ocupaba todo, el lugar de la vida no. Mientras seguía escribiendo sus historias, trabajó como guionista de cine. Colaboró en la redacción de los guiones de las películas Pajarito Gómez y Las Veredas de Saturno, entre otros. Fue una actividad como secundaria, aun cuando sea muy seria, pienso en Las Veredas de Saturno, en la película de Hugo Santiago, con un guión de Hugo Santiago, Saer, y aparece también Semprún con una participación secundaria en la realidad. Ese fue un trabajo que llevó muchos años y que, en fin, se sentía más bien satisfecho, digamos, de esa película. Él pautaba mucho en términos de comidas, de almuerzo, cena, el whisky de la tarde, el vino, digamos, era una verdadera pasión.
junto con otras pasiones que tenía, es decir, el juego entre ellas. Yo ya cuando lo conocí estaba abandonando el juego. En los últimos años ya había dejado de ser jugador compulsivo. Se enloquecía con la mesa de juego. Y como no era rico, muchas veces para pagar las fichas dejaba los cheques que no tenían mucho fondo o no tenían nada. Y así pues va pasando de mesa de juego en mesa de juego, una ciudad chica como es esta, hasta que llega un momento en que no lo aceptan en ninguna mesa de juego. Hasta que la familia de la tiendita le dijeron basta, y es donde él se va de la casa. Se va de la casa. Principalmente transgresor, polemista, más que polemista, discutidor. Siempre discutía todo. Era un discutidor. A fines de 1964 se llevó a cabo en la ciudad de Paraná un congreso de escritores patrocinado por la Sociedad Argentina de Escritores. Se reúne lo más reconocido de la literatura argentina del momento: Silvina Bullrich, Marta Lynch, Mujica Lainez, Mauricio Rosenthal, Belmiro Gauna y un montón de escritores más, muy vinculados también a la cuestión orgánica de la SADE. Y hay un altercado muy, muy importante porque aparentemente alguno de ellos se burla o hace algún cuestionamiento, algunos modismos en la literatura de Juan L. Ortiz. Recuerdo, la atacó muy fuerte a Silvina Bullrich. Fue un gran revuelo eso, nacional además. El 25 de noviembre del 64 ya aparece en el copete Saer nombrado como un, en realidad como un poeta santafesino que todavía no era poeta. Porque no había publicado ningún poema, y su altercado con Marta Lynch, que lo invita a pelear a cachetadas en la calle por algunas cosas que le dijo de su obra y por el tono con el que él se enfrenta. En pleno congreso les dijo a todos que no eran escritores, que si no tenían posición tomada frente a lo social no servían para nada, no eran intelectuales, un escándalo de orquesta. Hicieron eco los diarios de Buenos Aires. Por esa inesperada fama que obtuvo por ser un fan terrible, como decía el cronista del diario La Razón, le sirvió para publicar los libros de cuentos y las novelas que tenía escritas pero no había podido publicar. A partir de 1964 aparecieron las novelas Responso y La Vuelta Completa y los libros de cuentos Palo y Hueso y Unidad de Lugar. Por ese entonces, Juan José Saer ya se había casado con Vivi Castellaro y juntos se mudaron a Colastiné Norte, en las afueras de la ciudad de Santa Fe. Pero a fines de 1967, Saer consiguió una beca de la Alianza Francesa y se fue a vivir a Francia. Le dieron esa beca, él la buscó a la beca, para irse a París, al punto que él se fue a París. Y no se fue con su esposa, porque él pensaba quedarse un tiempo. No tenía un proyecto, y después la llevó, sí. Cuando se va a Francia, se va primero como lector de literatura latinoamericana y termina como profesor. Y durante muchísimos años se jubiló, inclusive en la Universidad de Rennes, en donde dio clases permanentemente. Escrita un año antes de viajar a París, su novela Cicatrices se publicó en 1969. Es la última novela que yo escribí antes de irme a Francia. Y bueno, entonces todo esto liga un poco, me parece, tengo el sentimiento de que hay una especie de continuidad en mi vida que pasa por encima o que destruye esa ruptura que fue el viaje a Francia. Gracias a esta edición. Había nacido su primer hijo, Jerónimo, pero el matrimonio con su mujer naufragó. Saer volvió a casarse con una francesa, Laurence Guéguen, y tuvo otra hija, Clara. En 1974 volvería a reflotar a sus personajes emblemáticos en El Limonero Real. Hay algarrobos y espinillos y curupíes y también paraísos.
La luz del sol atraviesa sus copas. Wenceslao mira el cielo y ve el sol, pero desvía rápido la mirada porque el disco incandescente destella arduo y amarillo. El limonero real creo que es la construcción más prodigiosa que ha realizado Saer en cuanto a la organización de los materiales narrativos. Esa es una razón, yo diría casi visceral en mi caso, porque por un lado la historia, que es casi mínima, en toda su organización de ciclos, de partes, de reiteraciones, en toda la presencia de lo carnal, de lo físico, de lo material y toda la dimensión simbólica con que eso se, digamos así, alcanza un grado de pregnancia suprema con un mundo pobre de pescadores. Es como una hazaña narrativa. Y en el limonero real hay una especie de trabajo en un día de fin de año de la vida de personajes de la costa, y es una novela de 300 páginas en donde aparentemente no avanza el tiempo, se detiene, y una zambullida en el río puede ser narrada en 20 o 30 páginas, y hay una especie de juego con la forma, pero con el tiempo como material muy rico para la escritura, ¿no? En 1976, Saer publicó su libro de cuentos La Mayor. La Mayor da la sensación a veces de que el que va leyendo está leyendo las cosas como si se estuvieran escribiendo en ese momento. Va siguiendo los pasos de la búsqueda del que escribe y del que reflexiona sobre lo que está escribiendo. La discusión comienza cuando Garay dice que va a extrañar y que un hombre debe ser siempre fiel a una región, a una zona. Y dice entonces que no hay regiones, o que es más bien difícil precisar el límite de una región. Y explica, ¿dónde empieza la costa? En ninguna parte. No hay ningún punto preciso en el que se pueda decir que empiece la costa. Luego de los poemas reunidos en El arte de narrar, publicado en 1979, Juan José Saer se abocó a la escritura de Nadie nada nunca. Su amigo Raúl Beseiro apostó por la historia de esa novela y la convirtió en película. Cuando yo pensé por primera vez en que se podía hacer una película sobre Nadie nada nunca era una carpeta mecanografiada que había sido rechazada por varios editores. Raúl le mostró el guion a Juani, que no sé si que es precisamente lo que dijo, pero seguramente le echó una mirada a ese guion que tenía como base su novela. En relación a la adaptación de sus propias novelas, de alguna forma, él pensaba que él ya había hecho lo que tenía que hacer, y me dijo que siguiera trabajando solo, digamos. Lo que pasa es que el gato y yo nos queremos tanto que es como si hubieran sido o hubiesen sido 10 años. El gato Garay. El río sin orillas fue publicado en 1982. El entenado en 1983. Hasta ese momento, la literatura de Juan José Saer era para unos pocos. Sin embargo, fiel a su estilo y a fuerza de trabajo, iba a convertirse en uno de los escritores emblemáticos del panorama literario nacional.
Juan José Saer escribió libros que marcaron un antes y un después en el panorama narrativo, pero que circulaban entre un pequeño y fiel grupo de lectores. Cicatrices, El limonero real, Nadie nada nunca. En 1985 llegaría el estallido de su producción con su novela Glosa. Si nos ponemos serio y en el término del canon, así, ¿no es cierto? Yo diría que Glosa es, vamos a ser así, una de las mejores novelas de la literatura argentina. Se acabó. Creo que la aparición de Glosa en el 85 marca un momento de inflexión en la obra. Es una especie de parteagua. Ya tenía una obra publicada extensa, muchos libros de difícil acceso, pero bueno, estaba reconocido por los escritores y tenía seguidores, es decir, muy, muy fieles, es decir, y casi fanáticos. Y en Glosa me parece que es uno de los más logrados, porque es una novela en donde todo el argumento de la novela se puede resumir en dos tipos que caminan 21 cuadras por la calle principal de una ciudad, pero esa caminata de 21 cuadras en la novela va hacia atrás y hacia adelante en el tiempo de la vida de esos personajes y de otros personajes que no están ahí en esa caminata, pero que son evocados por el diálogo entre estos dos amigos que se encuentran. Y es un ejercicio muy, muy interesante con el tiempo como uno de los principales protagonistas. Sí, acá es la esquina donde comienza la novela Glosa. Digamos, este es el bulevar, como decimos los santafesinos, y acá comienza la calle principal, es calle San Martín. Comienza la zona céntrica de calle San Martín. Y en esta esquina, frente acá, baja del colectivo el personaje de Ángel Leto y comienza a caminar. Leto, Ángel Leto, ¿no? Leto decía, ha bajado hace unos segundos del colectivo, en la esquina del bulevar, muchas cuadras antes de donde lo hace por lo general, movido por las ganas repentinas de caminar, de atravesar a pie San Martín, la calle principal, y de dejarse envolver por la mañana soleada, en lugar de encerrarse en el entrepiso sombrío de uno de esos negocios a los que, desde hace algunos meses, les viene llevando con paciencia, pero sin entusiasmo, los libros de contabilidad. Contiene en 300 páginas todo el universo. Está el marxismo y está la poesía, está la locura y está la amistad, está la pintura y está la parrillada, está la traición y está las tentaciones de cambiar el mundo. Y todo eso en una especie de desplazarse en unas cuadras entre dos amigos que se cuentan una cena en la que no estuvieron ninguno de los dos, ¿no es cierto? Eso, Linda, como decía Juan José, esto es maravilloso. Mucha gente se dio cuenta de que la estructura de Glosa es la estructura del banquete de Platón. Son dos personajes que se encuentran en el camino a Atenas, bueno, y uno le dice al otro, bueno, ¿qué pasó en el banquete de Agatón, donde fue Sócrates? Dice, bueno, dice, yo no estuve, pero fulano de tal que estuvo me dijo tal cosa. Y cuenta la historia, me pareció una estructura extraordinaria. Había uno de los personajes, soy yo no me acordaba de eso. Y ese libro, él me dijo una vez que Glosa era no su mejor libro, sino era el libro que, porque digamos, él no quería hablar en esos términos, es decir, fue el mejor jugador de la cancha, fue el que yo no, me dijo, Glosa es el libro que más se acerca a lo que yo me propuse cuando empecé a escribir. Los personajes de la ficción de Saer, esa mezcla de amigos de la juventud que había recreado en su primer libro, crecieron a lo largo de toda su obra, siempre con la ciudad de Santa Fe como escenario. Cuando éramos más jóvenes, en todo caso nos divertía ese tipo de cosas, relacionar Leto es tal persona o tal otra, ¿no?
De todas maneras, siempre quedan rastros de las personas, que seguramente fue así, con todas las, con todos los peros que hay que poner cuando uno está hablando de una obra de ficción y de una obra de un creador, como es Saer, ¿no? Probablemente de algunos y después sumando rasgos de otros, creados. Todos sus personajes, para nosotros, podían tener nombres y apellidos, pero él lo negaba permanentemente. Algunos eran, obviamente, los que nosotros creíamos que eran, pero él nunca aceptaba. Él decía, tiene algo de y tiene algo de otros. Si uno observa el conjunto narrativo de Saer, encuentra que todo se parece mucho. Santa Fe, los personajes, Tomatis, personajes que hemos aprendido a reconocer y que ya son como amigos nuestros, digamos así. Uno finalmente quiere saber qué le pasó a Tomatis y si Englosa está deprimido, y uno se alegra que, bueno, que lo imborrable Tomatis salga de nuevo a la calle a buscar un trabajo y que se sienta bien. Lo interesante de estos personajes es que ninguno uno lo puede atribuir 100% a una especie de alter ego del autor. Yo creo que una de las jugadas más inteligentes de Saer es que logró distribuir elementos autobiográficos en muchos de sus personajes, no en uno solo. Saer está desdoblado entre el Pichón Garay que se va y el Carlos Tomatis que se queda en Santa Fe, ¿no? A mediados de los 80, la obra de Juan José Saer fue descubierta por un mayor número de lectores. Los medios periodísticos también comenzaron a mirar a ese autor santafesino que vivía en Francia. Digamos, cuando Saer venía, aparecía la nota en Noticia, la nota en Clarín, la nota en La Nación, la nota en Página, etc. Digamos, uno estaba ahí, sabía que él estaba y había una especie de reconocimiento y era como de buen tono hablar bien de lo que Saer escribía. Sin embargo, él siempre siguió siendo un autor, digamos, de un grupo de personas relativamente reducido. Él decía que era un bestseller con todos sus libros. Juntando todos sus libros, era un bestseller. Pero quizás fue en los últimos 10 años cuando el proyecto Saer dejó de ser la sumatoria de un libro cada tanto, de una traducción, sino que la gente comenzó a percibir que ahí se trataba de otra cosa, de un ente literario renovador, rico. Yo creo que todos los hombres, sin excepción, tienen, ¿cómo podemos decir?, tienen una visión del mundo, quieren interpretar el universo en el que viven. Y tienen teorías, sensaciones, emociones, interrogaciones sobre el universo. En 1987 se publicó la novela La Ocasión, con la que ganó el premio Nadal. La Ocasión implicó un salto en el tratamiento público de la obra. Saer comenzó a ser reclamado con mayor frecuencia desde la Argentina y cada vez que volvía lo hacía con un nuevo libro, como en 1993 con Lo Imborrable. Los dos o tres meses antes del viaje se ponía como un chico esperando Reyes, la noche de Reyes. Llegaba todo hermoso, ese cielo, el aire, el ruido, todo le caía bien. Generalmente está un mes y algo acá entre Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Y ya la última semana ya estaba hinchado y ya se quería volver y lo extrañaba lo más, extrañaba su casa, su biblioteca. Siempre quería comer en los mismos lugares, hacer las mismas cosas, parar en los mismos sitios. Había como una especie de deseo, supongo yo, de repetir, de volver, de no perder, ¿no? Eso, de cuando volví a la Argentina había como ritos que eran casi, diríamos, inamovibles. Él tomaba notas. Ese es uno de esquemas, observaciones, es decir, bueno, tomar nota. Los libros él los armaba previamente en la cabeza, tenía una forma de trabajo más del poeta que del escritor.
andaba con una libretita, anotaba algo y no exhibía el trabajo. Incluso a veces estaba trabajando y se deprimía. Tenía una manera un poco melancólica a veces, ¿no? Muy obstinada de trabajar. Hay algo que me sorprende a veces cuando se habla de cómo escribía. Yo sé que escribía mucho a mano, después pasaba a máquina, que muy tarde usó computadora. Hemos hablado muchas veces de esas cosas, ¿no? He visto borradores. Y suele decirse que corregía poco, que prácticamente de un tirón escribía. Yo creo que él tenía un ritmo en la cabeza, por eso sus frases salían bastante redondas. Era un escritor muy seguro una vez que empezaba a escribir. Y una vez que empezaba a escribir, él se ponía plazos, y es ahí que me llamaba y dice, bueno, empecé a escribir la novela. Y la termino, porque siempre estaba pensando en el viaje para presentar la novela, para venir acá. En 1994, con la novela La Pesquisa, unió una serie de asesinatos ocurridos en Francia, donde vivía, pero comentados en Santa Fe, donde estaban siempre sus personajes. Ocupando la esquina de la mesa, Soldi tiene Pichón a su izquierda y Tomatis a su derecha. De modo que, más allá de un par de ruedas de carro pintadas de blanco y de la parecita baja y blanca de balaustres, y más allá de la calle oscura, puede ver el edificio chato e iluminado de la terminal de ómnibus. De tanto en tanto, algún colectivo interurbano o algún taxi negro y amarillo pasan despacio por la calle oscura, entrando o saliendo de la terminal, y se pierden en la noche vacía y pegajosa. La Pesquisa la leí con mucho placer. Es una novela que yo recomiendo de iniciación porque uno se engancha mucho. Es decir, por el género policial, como él lo encara, es decir, se lee con menos atención ante el lenguaje o el texto mismo, buscando a ver qué pasa, quién es el asesino serial de las viejitas estas, ¿no? En 1997 aparecieron dos nuevos libros de Saer. La novela Las Nubes y los artículos periodísticos compilados en El Concepto de Ficción. Dos maneras de reflejar una de sus principales características, el humor. Hay algo para mí que es fundamental de la obra de Saer y que es muy atractivo, que es el humor. Para mí es una obra que moviliza a risa una y otra vez cuando yo vuelvo a leer novelas o cuentos de Saer. Hay mucho humor, hay un humor irónico, un poco hiriente, sarcástico, cínico, si se quiere. Quizá una de las cosas que más recuerdo era la especie de distancia que había entre ese hombre que era capaz de citar a Nietzsche y su sentido del humor, ¿no? Que era un sentido de humor de Argentina y del Río de la Plata de los años 40 y de los años 50, ¿no es cierto? Había episodios que generaban entre nosotros bromas privadas. Y Juan era capaz luego durante meses de llamar por teléfono desde París para seguir haciendo el mismo chiste, repitiendo el mismo chiste, y nos divertía muchísimo todo eso. Entonces era una amistad con mucho juego y al mismo tiempo tenía zonas muy tensas, muy serias, de muchas discusiones. Bueno, acá hay una dedicatoria, son libros que enviaba él. Esta era un poco la letra. Que la mantiene durante muchos años, es muy... Yo he visto cuadernos de él de joven y la letra cambia muy poco. Querido Alberto, por favor no se rían de mi foto. Un abrazo, Juan y París, 10 de julio del 96. La foto de... Esta foto que no nos riamos. En 1999, Saer publicó La Narración Objeto, una serie de artículos sobre lecturas de sus autores predilectos. Y en el año 2000, el libro de cuentos Lugar. Todo
todos hemos tenido experiencias de lectura extraordinarias y todos deseamos, ¿y qué es lo que hace uno cuando tiene una experiencia de lectura extraordinaria? Quiere transmitírsela a alguien, le recomienda el libro a otro, se lo lleva, bueno, hay una especie de, crea un vínculo social que me parece que es fundamental. Hay un montón de elementos que son importantes, hay una reflexión sobre la lengua constante, una reflexión casi filosófica sobre la imposibilidad de narrar o de convertir en literatura lo real y las percepciones. Hay una reflexión sobre la constante puesta en tela de juicio acerca de la fiabilidad de los propios sentidos para captar lo real, si lo que estamos viviendo, sintiendo, observando es realmente así o es una especie de engaño de nuestros sentidos. Yo creo que hay una visión de un proyecto grande, que era el combinar una historia personal que unía la filiación, la región y la juventud de Sáez y la tradición argentina, poniéndola en contacto con los grandes esquemas de la literatura universal. En el último viaje que hace a Buenos Aires me dice, bueno, que va a escribir La Grande, que va a ser una novela grande de 400 o 500 páginas, es decir, que se propuso hacer una novela grande. Entonces ahí cuando le pregunto, bueno, Fernando, ¿qué título le vas a poner? La Grande. Vale, Juan, voy a poner La Grande. Sí, La Grande. Es decir, bueno, un par de chistes medios obscenos sobre el título hace y que empieza a escribir La Grande. En 2004, Saer comenzó a escribir la que iba a ser su última novela, La Grande. Y allí se dieron cita todos sus personajes, aquellas creaciones o recreaciones entrañables que lo acompañaban desde su primer libro. Su última novela, en La Grande, El enhebrado de una aguja, son dos páginas, es decir, es paso por paso, y estoy seguro que así se enhebra y así, es decir, es todo el proceso. Entonces es muy importante, dice, bueno, porque si en los detalles, en literatura pasan pocas cosas. Si los detalles fallan, se me cae toda la estructura. Entonces, cada detalle tenía que ser muy, muy minucioso. Un día me acuerdo que íbamos camino a un lugar que es Alto Verde, y de pronto él me dice, pará. Y digo, ¿qué pasa? No, que quiero anotar porque un tipo estaba vendiendo ¿cómo se llaman? Para encarnar los pescados. Y entonces tenía toda la lista, decía morena, me acuerdo, y varios, qué sé yo, bagre, una serie de nombres que tenían que ver con las distintas cosas que sirven para poner en el anzuelo para que después el pez se transforme en pescado. Esto le permite saber jugar con el desarrollo y la complejidad de ciertos personajes que va mejorando con los libros o va logrando dotarlos de características diferentes pero a la vez más inquietantes de la personalidad, y los va retrabajando cuando los vuelve a poner en escena en distintas situaciones y en distintos libros. No es igual el Tomatis de los libros del 60 que el Tomatis de la última novela de Saer, La Grande, que ya está con todas estas capas de los libros anteriores. Su enfermedad se le manifiesta en agosto del 2004. Él siguió escribía en la cama, hasta que la última vez que hablé sobre La Grande, él, hay un momento que le dan el alta y que le dicen que está perfecto, unos 15 días o 10 días antes de su muerte. Y como con todas las novelas, todos los libros que le publiqué desde el 85, La Grande también tenía fecha de salida, que era octubre del 2005, que él iba a viajar. Y bueno, logré, corriendo mucho y todo, cumplir con la fecha.
Juan y no cumplió con el viaje, pero sí el libro salió en la fecha acordada. El sábado 11 de junio de 2005, 4 meses antes de la aparición del libro, Juan José Saer murió en París. No pudo terminar su última novela, La Grande, fue publicada inconclusa. No creo que cuando él la pensó ya supiera que iba a morir, pero sí lo supo cuando le estaba escribiendo. Por eso me resulta muy difícil hacer un juicio ecuánime sobre La Grande, porque la leí una sola vez, apenas se publicó, y a medida que avanzaba en la lectura pensaba, ahora ya sabe que está enfermo. Él pensaba cerrar su obra con La Grande y creo que la cerró. Es decir, es un gran libro, está inconcluso, pero también es parte de su sistema literario. Y bueno, creo que la muerte deja a La Grande inconclusa, pero bueno, faltándole nada más que el último día, la última jornada, que solamente escribió, es decir, él, la primera frase, es decir, que es muy linda, que tiene que ver con el vino, que era una de las grandes pasiones, ¿no? Es decir, la última jornada es lunes, río abajo, la llama él el capítulo, con la lluvia llegó el otoño y con el otoño el tiempo del vino. Si debes impuestos.